Hola, cibernauta, estás en el curso de programación con VisualBasic.net básico, creado en www.video-tutoriales.net. Bien, después de haber hecho una aplicación bastante sencilla en nuestro primer ejercicio, vamos a hacer ahora una aplicación un poquito más compleja. Archivo, nuevo proyecto. Vamos a crear una aplicación en Windows que va a ser aplicación para Windows. Y aquí vamos a colocarle juego de números. Ok, juego números. Vamos a darle a aceptar y esperamos que él nos cree la solución. Ok, en este caso, cibernauta, vamos a ampliar un poquito más el formulario, porque vamos a necesitarlo aquí ampliado y en la parte de abajo también. Ok, vamos entonces a colocarle aquí el texto del formulario, va a ser el siguiente: juego gana con el número 7. Ok, entonces para comenzar vamos a utilizar el cuadro de herramientas y vamos a utilizar varios controles. Vamos a dejarlo fijo. Vamos a colocar un button y otro más. Son dos. Ok. Podemos colocarlo en un momentico, que habría aquí la parte de código, arrastrarlo para la parte de aquí arriba. Aquí también lo arrastro y lo coloco a este nivel. El primer botón me va a decir jugar, el otro me va a decir jugar, el otro me va a decir salir. Ok, salir. Vamos ahora, el código que se coloca para jugar lo vamos a ver en el próximo video. Acá vamos a ver la parte del diseño del juego y escribir el código del botón salir. Doble clic y él me llama al botón 2 clic. Ve que aquí le di a botón 1 clic por accidente, pero ese código lo vamos a utilizar para salir, para cerrar una aplicación, simplemente end. Y volvemos a la parte del diseño. Ok, vamos ahora, cibernauta, tenemos que colocar tres etiquetas donde nos van a salir tres números aleatorios. Ok, vamos a utilizar el label para ello y vamos a darle un tamaño acá al label. Bueno, aquí tenemos el tamaño ancho y alto, ok, pero tenemos que una propiedad autosize, vamos a colocarla en falso. Ok, entonces marcamos la etiqueta y la podemos colocar a nuestro antojo. Ok, ahí tenemos nuestra primera etiqueta que tiene 175. Vamos a ponerle números directamente redondos, por alto 160. Ok, 175, 160. Lo que tiene que ver con la apariencia, aquí en vez de estándar vamos a colocarle flat.
para que se vea como en la etiqueta, se vea como una, como que estuviera aplastadita. ¿Okay? Vamos también a colocar en el border style, en el border style vamos a colocarle fixed 3D. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Fixed 3D. En cuanto a la etiqueta como tal, vamos a colocarla en la propiedad text align. Aquí me dice top left. Vamos a colocarla acá en el medio. Sería middle center. Ok. El tipo de fuente, no le vamos a colocar nada aquí, pero el tipo de fuente va a ser fuente por aquí, fuente aquí. El tipo de fuente vamos a ponerla en Times New Roman. Clic aquí, Times New Roman, negrita y 24. Okay. Bien, entonces cerramos aquí. Vamos a ver aquí en el texto si colocamos el número 7, así es que va a salir. Okay. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer entonces otra etiqueta parecida a esta. Okay. Una etiqueta parecida a esta, podemos hacernos una copia y nos la copia con las mismas características. Le decimos pegar, aquí la tenemos. La colocamos aquí, más o menos acá al ladito. Ahí, muy bien. Lógicamente, esta se llama Label 2. Y por último, una tercera copia, copiar y pegar, que va a ser el Label 3. Bien, entonces, con esto ya tenemos las tres cajitas donde van a salir los números, ¿okay? Aleatorios. Ahora, ¿qué nos indicará a nosotros si ganamos o no ganamos? Vamos a colocarle un picture box aquí. Vamos a dibujarlo. Vamos a colocarlo más o menos va a tener que ver también con la imagen, ¿ok? Pero yo la puedo colocar así, ¿ok? Que me abarque más o menos esta zona de aquí. Y le puedo decir aquí el origen de la imagen. Voy a elegir la imagen. Vamos a importar un recurso local. Vamos a buscar por mi PC disco local C. En el curso BBNet tengo uno que se llama pagar deuda. Aquí la tenemos, ¿verdad? Le damos a aceptar. En lo que tiene que ver con el size mode, aquí dice normal, el size mode. Vamos a verlo aquí, size mode normal. No lo queremos normal, sino queremos stretch image. Ahora sí. ¿Eh? Muy bien. Lógicamente, al inicio, ella va a estar invisible.
Bien, cibernauta. Entonces, de esta manera, tenemos entonces nuestro formulario ya elaborado para comenzar a codificar. Vamos a hacerlo en el próximo video tutorial. Será hasta pronto.